Durante el mes de septiembre la confianza empresarial en la región de la Araucanía se mantuvo moderadamente pesimista. Así lo demostró el último informe del índice de confianza empresarial Araucanía, estudio que mes a mes elabora la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile con metodología de la Universidad del Desarrollo. El indicador mostró que en septiembre el retroceso del comercio pasó desde moderadamente pesimista a muy pesimista. Mientras que en el sector financiero pasó desde un nivel neutral a levemente pesimista, los únicos que se mantuvieron en un mismo nivel fueron los sectores agropecuario y forestal. El índice de confianza empresarial de la Araucanía en esta última medición de septiembre de 2020 nos muestra que nuestra región se mantiene en el tramo de pesimismo moderado, aun cuando hay una baja de 5 puntos en el indicador. Leve retroceso de menos 5 puntos, posicionándose en menos 23,3. Las razones radican en la percepción de algunos sectores que se han visto afectados por la pandemia. Esto está influenciado principalmente por la baja en la confianza de los sectores de comercio y financiero principalmente, aun cuando los demás sectores como el agro y construcción, que han dinamizado de alguna forma la economía regional en el último tiempo, se mantienen en niveles de confianza de los, de los periodos anteriores. Pandemia que continúa afectando la confianza y que a través de las denominadas cuarentenas dinámicas han incidido en los sectores comercio, servicios y turismo podemos ver que principalmente la oferta y demanda del mercado, el, las variaciones en los precios de los insumos, así también las expectativas sobre la economía local y por sobre todo la disposición a contratar trabajadores se han visto mermadas en esta última medición en línea con las mediciones anteriores y eso de alguna forma preocupa por el impacto negativo que podría tener esto en el mercado laboral en los siguientes periodos. Efectos de las medidas sanitarias que han incidido en la baja disposición a la contratación, lo que podría castigar aún más al mercado laboral en la región. Y a nivel nacional mostró que solo dos sectores se ubicaron por sobre la medición nacional. Mientras la araucanía entre los meses de agosto y septiembre se mantuvo moderadamente pesimista, el índice de confianza empresarial en Chile ascendió desde moderadamente pesimista a levemente pesimista.